僕がやどういうふうにやっているかっていうのを、まあ、ゆるーくお見せしようと。Vale, aunque Fred McGee es una mica introduir com treballo al món del magne, no? O sigui, com treballo. Llavors, o sigui, tampoc no, dins del món del magne no hi ha tantes normes, per tant, els explicaré de forma lleu com sol treballar en aquest àmbit. No, 何か聞きたいことがあるとか、そういう人は、そのタイミングでもいつでもいいので、どんどん遠慮なく質問してください。Si teniu preguntes, doncs, mentre anem treballant, doncs, podeu anar fent, si voleu. Moltes gràcies. Deciros que Inoue San ha traído los pins, algunos pins de Slam Dunk, y entonces esto lo iremos repartiendo. Más en catalán que castellano, lo sigamos repartiendo. Pero es verdad que la cantidad de pins está limitada, entonces empezaremos a dar por aquí los que están sentados, ¿vale? Sí, que...漫画描くのに使う道具っていうのを今日持ってきたんですけど、今ここに映って、これみんな見えるの？ストロベイス、トロス。これ見える？セイ？セイ？まあこういう道具を使っていつも漫画を描いています。特別なものは特にありません。Estas son herramientas que normalmente los uso para trabajar, ¿no? Para dibujar manga. Todo es esto, ¿no? Ya, no. ¿En qué se pegue? Por eso, escríbete bien. Entonces vamos a empezar a dibujando o usando con estas herramientas, ¿ok? manga va. まず、まあ、人によっていろいろやり方あると思うんですけど、僕はすごくオーソドックス、昔からみんながやっているようなやり方をやっています。 Hay distintas formas de dibujar manga。 これが僕が実際に使っている紙で、どんな感じかみんな触って。Esto es el papel que uso normalmente, si podéis ir pasando el papel para que veáis cómo qué tacto tiene. Esto os lo podéis quedar si queréis. No arriba nadie. Chao, y si lo vale más. Vale, tenéis que pasar hasta el final. Altos pegarse. Algunos quedan a dormir. Yo te ayudo, así. Bueno, esto lo he dicho un poco temprano, ¿no? Que rule este papel. Que rule. これがこの紙です。見える、大丈夫。¿Lo veis todos este papel? じゃあ、一通り、手順っていうか、漫画はこういう順番で描いていきますっていうのを
Ya, la animación. Es de nuestro vídeo. Vale, entonces vamos a presentar un poco el proceso de cómo se hace cómo se dibuja un manga, ¿no? Desde el principio hasta pintar. Honto wa motto teiden ni aru en da kedo, daitai konna kanji de, koma o aru sono waku tte iu no, mou chotto teiden ni, honto wa motto teiden. Esto es, sería la cuadro, digamos, en el papel, o la viñeta. Normalmente lo hago de forma más delicado, pero hoy tenemos un tiempo limitado, entonces lo hacemos así al rato. ¿Lápiz de fuste? Sí. ¿Dame? Sé que la cara era que ya rodó. Eso de ahí es tomadillo, ¿no? Ya está. Sí, de mal, ¿no? Coraje. ¿Es así? ¿No solo podéis devolver dos papeles, por favor? Si no, nos quedamos sin. Sí, no sé. Perdón. Yo sé, yo creo que daría buena, ¿no? De matar a alguien. Luego os lo damos. Faita, ¿tú ya? Sí, después. Estoy inventando la historia mientras voy escribiendo, voy dibujando. Entonces, pero bueno.
Hacha, está chévere. Hacía tiempo que no dibujaba Slanta. ¿Cómo podéis imaginar? Por eso. Algo de forma más, más bonito, ¿no? Usando la regla y tal, pero hoy no hemos llegado, no he llegado a la regla. Entonces, bueno, lo estoy haciendo, lo estoy improvisando un poco. Ahora lo que he hecho es un draft con lápiz y ahora lo que voy a hacer es con tinta. Técnica más clásica que la otra. He bebido demasiado cava para almuerzo. Un peri borracho que vaya. ¿Qué? Peri contento. ¿Qué estás grabando? Nada. Si tenéis alguna pregunta o alguien quiere preguntar cosas. Sí. Bueno, la pregunta que he hecho es que ¿por qué no usa
un tipo de pincel tipo Rodrigo y tal, porque él va a su canto, ¿no? Es lo que no es con el pincel. Esta es la pregunta. ロットリングっていうのは太さを変えずに均一な線をスーッと引くための道具なので、ジングツのラインを引くときに僕は少しだけ強弱をつけたいので、ロットリングだと強弱がつきません。それで、この枠線とかはロットリングで引くんですけど、 人物の線はやっぱりちょっとだけ強弱をしないので、この昔ながらのこの G-Penっていうこのめんどくさいやつでやってます。ああ、ロッドリング sirve para hacer unas líneas uniformes, ¿no? O sea, ni muy grueso la línea, ni muy fino. Entonces, cuando dibujo los personajes, lo que quiero marcar son las líneas fuertes y las líneas más finas. Y por eso uso este G-Pen, que se llama, para distinguir de Rotary. Pero cuando marco los cuadros, sí que uso el Rotary.一応ね、説明すると今スラムダンク的なものを描いてますけど、あと今やってるやつで言うとリアルもこの線で描いています。それでバガボンドはこんな感じの筆で描いています。今好きなのはこの筆の方が僕は好きです。Ahora estáis dibujando tipo Slam Dunk. Entonces para Slam Dunk y Real uso este G-Pen, pero para dibujar Vagabondo uso este tipo de pincel. Que en estos momentos el pincel que me gusta es este. ¿Qué hace el dibujo? ¿Eh? ¿Qué hace el dibujo? No sé, ahora como que pase sobre él, ¿no? Mira, está repasando. Una sabata. Sí. Es un kit. Sí. Te pido unos novísimos. Aparte de cava, también he bebido cerveza. Es capaz. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle que si cuando está dibujando y relajando algún capítulo del manga, está en completo silencio, utiliza música, algún programa de radio, la tele de fondo, o está con sus compañeros en la misma habitación. Sí, hay otros staffs en el estudio y entonces no es normalmente, es más ruidoso, ¿no? Y aparte también entendemos a radio. A mí me gustaría preguntar, ya que el dibujo de Slam Dunk es bastante más diferente que el de Vagabond, ¿qué divierte más?
dibujar algo más caricaturesco como Slam Dunk o algo con muchísimo detalle como es Vagabond. どっちも好きなんですけどね、あのバガボンドのタッチが今は一番の自分の中ではしっくりくる。Me gustan los dos estilos, pero en estos momentos me siento mejor dibujando tipo vagabond. Es una etapa pasada. Mi pregunta es que de todos los mangas que me ha dibujado, ¿cuál diría que es su favorito? ¿Tanto dibujar o historia? それはあのどれが好きとは絶対漫画家としては言えない。何が全部好きです。Como mangaka no puedo definirme por uno distinto, bueno, por uno en concreto. Entonces no puedo definir o decir qué cuál me gusta más. Me gustan los todos. Me gustan los todos. Los todos. Saco una foto también. Bueno, pues ya tengo la Mitch. Bueno, sí, que me he visto. Para mí, ¿no? Massa. Vull dir, després, megas, gigas. Però puc comprimir-ho. Hacer es el tintado, ¿vale? Sí, vale. Con este JP. He triado a varios que saben. Te ayuda. A ver, te llaman un poco. Vale. Si habéis tenido seguro, también me ayuda. Sí. No, yo no sería capaz, estaría nervioso para ir para allá. Me deja cagar. Me quedo sin trabajo. Bueno, poco trabajo que trabajé. El pincel también depende mucho, ¿eh? O sea, el grueso y el pequeño. Ahora se conoce.
Saca una brosa. Un rodillo. Saca un rodillo. Un strike. Me van a... Sí, ¿alguna pregunta más? Sí, sí. Hola, bueno, en sus mangas podemos ver que hace como mucho, o sea, rasgos faciales muy distintos y quería saber si hay algún personaje o algún tipo de cara en concreto que le cueste más dibujar.難しいのは、上向いてる顔とか、上から見た顔とか、角度。ここにカメラがあって。No es la, el personaje, sino el grado de la cara como está puesta, ¿no? Si la perspectiva del dibujo es desde aquí o desde aquí. Qué grave, ¿no? Lo que pude. Mandibucho. Hola, yo quería saber cuánto tarda en hacer cada capítulo de los distintos mangas que dibuja. こっちは大体30ページ前後なんですけど、ストーリーを考えるのに大体、3日か4日か5日かそのぐらいかかります。で、絵を描くのに、大体1週間から10日ぐらい受けたいんですけど、大体4日ぐらいしかなかったりするんで。絵を描く時の関係でも残り4日しかないとか3日しかないとかなっちゃうんで、そのぐらいで。Para hacer un capítulo, más o menos de 30 páginas, para inventar, la historia, normalmente destino 3, 4 o 5 días. Y para dibujar, me gustaría dedicar de 7 a 10 días, pero día de entrega, como ya sabéis, es pronto y entonces tengo que dibujarlo en 4 días. Mira que te aplauso aquí. ¿Qué es este vagabundo? ¿Es del otro cómic? Este es Musashi. Yo diría que de Musashi. ¿Has visto el bosque de la trinquita? Pues que hubiera muerto, porque no tenía nada. ¿Para? Para liberar así las preguntas técnicas, sería una curiosidad, un poco tonta, pero bueno. ¿Quién es mejor? ¿Kaede Rokawa o Akira Sendo? Como jugador. Sendo. De pintor. Para sacar rodillas. Bien. Toif de. Shimekiri ってものが中にはあるので、Shimekiri、デッドライン。筆は何が、の、
筆は何がいいかというと、すごく緻密に書くこともできるし、大胆な仕事もできる。で、残り30分で、あと3枚あげないと間に合わないとかっていう時に筆はすごくいいんです。それを今からやります。Los avantajes que tiene Tintel es, bueno, puedes trabajar de forma minuciosa o de forma dinámica, ¿no? O sea, en Japón, bueno, cuando se trabaja, hay día de entrega. Entonces, si quiero ir rápido, en 30 minutos para acabar las páginas, uso este tipo de pincel para ir más rápido. Y eso es lo que voy a tener. Dos páginas más que el otro. A ver lo que va a hacer. Abre los ojos. No parpadees. Así. No parpadees. No parpadees. Bueno, esto era un poco media broma. 30 minutos, 3 páginas es un poco hipérbole. Chaval. La magia de la tinta china. Però pinta més, no? És la màgia de la tinta xina. I faig això i esgarro el dibuix. Faig això i esgarro el dibuix. Cuadro, yo en ti. El tío, y en cero coma, ¿sabes? Como si nada. Tu cuadro. Aparcado. Aparcado. Ahora que sí, sí, yo creo que da tiempo, ¿eh? Ahora que me la puja. ¡Euro! こういうタッチの絵を見覚えがある方もいらっしゃると思うんですけど、こういう絵が多い時は大体時間がないときです。Seguramente habéis visto algún dibujo tipo así. Entonces es cuando no tengo demasiado tiempo queda de este modo. No tengo tiempo, pues. Se me hace tráfico fácil, ¿no? Se come un yogur. Vaya. Es el pincel. Sí. No hay tiempo, hay un cuadro. Es verdad, no tengo tiempo, pues me hago un cuadro. こういう割と大胆な絵を描くときの、まあ、大事な 僕が大事なポイントだと思っているのは、大胆な部分があるからこそ繊細な部分をきちんと作るっていうことですね。
その対比っていうか、見る人の目っていうのはこういう絵であっても、あの細かい部分に目が行くので、だから細かい部分をきっちりと描くっていうのが大事だと思います。Lo que es importante cuando se dibuja así de forma dinámica es lo que es minucioso, dibujarlo bien, con sensibilidad. Y es la comparación de dinamismo y la minuciosidad, ¿no? o sensibilidad. Ventajas. De pobre de avantaje. ¿Alguna pregunta más? Dios, cuántas preguntas. Una pregunta es un dato. ¿Se ha dado cuenta que en el tomo 37 la portada Fer se parece a Musashi? 37 de Vagabond. Él se parece. Oh, ¿verdad? Se ha acabado. ¿A qué? ¿A qué? Ahora se acabará. Pues borra foto.